somos ganaderos de toda la vida, no hemos descubierto nada que no haya estado aquí. Queríamos que con el rebaño recuperado de la zona a Rivers de Salamanca, a Rivers de Zamora, aprovechando con mucha rusticidad en la alimentación, llegara a un producto final con sabores, olores, colores que más o menos se habían perdido un poco. Para conseguir este tipo de queso, que yo lo resumo en dos palabras muy importantes, es naturaleza y naturalidad. Tiene una importancia básica el manejo del rebaño, el tener controlado desde la alimentación, la mejora genética, la sanidad. El no mezclar leches, en una palabra, es básico. No incorporamos leches de fuera del rebaño, y eso nos da pie a tener un garante de calidad para el producto final. Recuerdo que un día Yolanda me llamó, que estaba interesada en hacernos una cata ciega de nuestro producto. Y bueno, pues como nosotros estábamos empezando, como tantas historias, pues nos sonó un poco, veníamos ya de desilusiones tras desilusión. Pero bueno, de todas formas le mandamos unas muestras, nos llamó de que encajaba perfectamente en su idea y en su proyecto de mercado, que tenía un espacio para este tipo de queso. Yo creo que nuestro queso lleva incorporado algo más. Tener una raza que esté muy, muy arraigada al terreno, que salga al campo y a la vez, cuando necesite aportación en la sala de ordeño, se le aporta la base de la alimentación, que es el cereal. Un cereal que da ese sabor peculiar. Profesionales del mundo del queso, de los grandes afinadores del mundo del queso, te hayan elegido, dicen que algo tendrá el agua cuando la bendicen. Un agradecimiento muy grande a Poncelet y esperemos cumplir con la responsabilidad que han depositado en nosotros.